Es muy crítico el aumento que se le está haciendo. En realidad, pasar de prácticamente arriba de un 160% de lo que es el aumento que se le ha hecho a una orden para sacar prestacional, bueno, está reconociendo a la vez de que la inflación, el salario, le tendría que aumentar a todos, tanto a los médicos, bioquímicos, personal de la OSEP, personal de la administración pública, para que a la altura de las circunstancias pueda vivir, tener una vida más digna y estar a la altura de las circunstancias. Si la realidad la demuestran por un lado para una cosa, sí, para otra no. Lamentablemente esto está demostrando de que el salario de la pobreza que tenemos en la provincia de Catamarca, hay salarios de prácticamente 20 mil pesos y si va a sacar una orden es el 1%. Entonces, ¿de qué política de Estado se está hablando? Está deteriorando, está enfermando a la gente, está empobreciendo y esto no llega a buen camino y de buen puerto hacia los trabajadores y hacia el pobre pueblo de Catamarca, que es indigente en la mayoría y pobre. La diferencia es enorme, lamentablemente es enorme lo que cobra un trabajador en la salud pública. Es muy crítico, está muy retrasado y venimos teniendo una postergación que este año, a partir de mayo, el próximo mes, va a cumplir una década de que este gobierno, estos gobiernos que tenemos en la provincia de Catamarca, han destruido los salarios de los trabajadores de la salud pública en la provincia de Catamarca.